Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Aficionados salvadoreños y mexicanos se van a las trompadas en el estadio Corona Bowl. Pese a que durante el partido de México contra El Salvador no se conoció de desórdenes entre los aficionados, tanto dentro como fuera del estadio, en las últimas horas ha surgido un video que muestra cómo las cosas no resultaron del todo pacíficas. Entre los graderíos del estadio en Dallas, Texas, asistentes al partido sostuvieron una acalorada discusión que terminó en puñetazos y forcejeos. Testigos grabaron el momento exacto en que dos hombres se van a los golpes, mientras dos mujeres también se agreden mutuamente, aunque algunos intentan calmarlos. Terminan involucrados en el desorden. En algunas páginas informativas se afirma que los aficionados se les salió el folclore, haciendo referencia a su falta de educación. Así es, amigos y amigas, esto siempre pasa en los partidos de fútbol. Siempre andan personas que no tienen educación. A veces pasan cosas peores, como lo que pasó con el hermano de Zicán en México. Le quitaron la vida cuando terminó un partido de fútbol. Para los que no lo conozcan, él es un cantante de rap mexicano, pero él está bien. Acabo de ver un video de él que está bien triste por lo que pasó. Estas cosas pueden pasar en los partidos de fútbol. A veces andan delincuentes y personas sin educación que solo buscan pleito en esos lugares. En este tiempo es mejor mirar partidos de fútbol en el tele, porque todos los países están llenos de delincuencia en este tiempo. Hasta aquí la noticia, gracias por ver mi video. Por favor, denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.